bastantes años y bueno, nosotros en nuestra directiva estamos ya pues nuestro tercer año. Entramos ahora mismo en la cuarta temporada, en principio es donde finalizaríamos nuestra etapa en la directiva. Bueno, pues las 13 horas es una actividad que se realiza todos los años. Y bueno, es la oferta que hay de baloncesto para la población y bueno, normalmente se vienen invitando pues a diferentes clubs de toda la provincia y acude pues gente de las localidades próximas o de toda la provincia de Alicante, y la verdad es que muy contentos porque la participación siempre suele ser bastante alta y la verdad muy, muy bien y muy contentos. Pero sí, al finalizar lo que es la jornada pues hay entrega de trofeos para todos los participantes. Y bueno, todos los grupos en los que están divididos, desde benjamines, alevines y infantiles, que son en distintos géneros, tanto en masculino como en femenino. ¿Qué edad abarca? Pues desde los benjamines hasta infantil. ¿Vale? Edades pues comprendidas desde los 10 años hasta pues, los 14 años, 13-14. Nosotros a nivel de club tenemos... tenemos equipos jugando en autonómico, en preferente, en primera zonal, en segunda tocamos bueno, prácticamente todas las categorías y en ambas, en tanto femenino como masculino. Nosotros precisamente donde más tenemos es en femenino. Nosotros normalmente en femenino tenemos bastante de un sector amplio. Somos 16 equipos, tanto de chicos como chicas y, bueno, y ahí estamos dando esa oferta a la población. La verdad es que bueno, para este evento y para todo el resto de la temporada sí tenemos ayudas pues desde la Generalitat, del Ayuntamiento de Ibi, pues evidentemente nos ayuda toda la empresa privada, que muchas empresas y comercios pues apoyan al club, y la verdad es que en ese aspecto muy muy bien, muy bien. Contentos.
¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¡Bien! ¡Nos hemos ganado! ¡Paliza! ¡A ver, ganado, vamos a hablar con el uno! ¡Hemos pegado una paliza! ¡Sí! ¡Los dos! ¡Demás de 67-1! ¡Hemos cerrado hasta los dos! ¿Hace mucho que jugáis como equipo, todos? Sí, desde tercero. O sea, que sois un equipo compenetrado y que sabéis lo que hacéis. Sí, claro. Y nos llevamos los machacas. ¿De qué equipo sois? Madrid. No, del Barça, yo soy del Barça. Madrid. Te voy a explicar por qué nos llamamos los machacas. Lo hacemos en honor a este porque se hace mates y va a sexto de primaria. Entonces, os quedan ahora dos partidos más. Uno. ¿Y si pasamos? Y sería la final ya. Claro. La semi y la final. Pues nada, que tengáis mucha suerte y a darlo todo, ¿eh? Gracias. Juguen els vostres fills així, no? Sí, així juguen els nostres fills. I porteu així, bueno, des de bon matí o...? Des de bon matí. Aguantant la calor? Bé, sí, aguantant-la bé. I què tal? Com ho veu? Pues molt bé, perquè la cosa està molt competitiva entre els xicons de... i la veritat que disfrutant d'ells més que tot. I que ells disfruten també, perquè el dia avui així massa calor, eh? Massa calor. Sí, però bueno, així estem, no? Aguantant. Sí, aguantant. I tot per ells, per ells. Com juguen. Sí, que si ara algú no hi serà figura d'ací, ja veureu. Bueno, moltes gràcies. Bueno, ¿qué tal? ¿Habéis jugado ya algún partido, no? Imagino. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido? Los hemos ganado todos. ¿Sí? Sí. ¿Os ha costado mucho? Pues algunos sí, y otros no. Sí. Nosotros no. ¿Lleváis mucho apuntadas como equipo? Sí. Desde tercero de primaria. 4 años. Sí, 4 años. Sí, todos juntos. ¿Y os queda algún partido más? Sí, la semifinal. Y luego a final. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien. Andaloras, muy bien. ¿Sí? Dándolo todo, imagino. Sí. Pero pasándolo bien sobre todo, ¿no? Sí. ¿La entrenadora dónde está? Ahí. Y otra. Cuéntanos, la entrenadora, ¿cómo ve más o menos a su equipo? ¿Lo ha preparado bien?
tiene posibilidades para ganar. Son trabajadores. Sí, sí, sí. Pues mucha suerte y gracias, ¿eh?